Hola chicos, hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos al taller Conociendo los Bosques Tropicales. El día de hoy, nuestros amigos de Briología y Teridología, bueno, es un departamento de investigación, nos van a enseñar sobre los bosques tropicales que hay en el Perú y también lo que podemos encontrar en el mundo. ¿Y qué será un bosque tropical? ¿Por qué se le llamará tropical? Todo eso hoy día nos van a enseñar la Miss Macy y la Miss Pilar. Bien, chicos, entonces les dejo con ellos. Abrazito. Gracias, Miss Ángela. Gracias por la presentación. Muchas gracias. ¿Cómo están, chicas y chicos? Buenos días. Y vamos a dar comienzo a nuestro taller Conociendo nuestros bosques tropicales, al que con mucho gusto se han inscrito de manera totalmente libre y con gran interés. Vamos a comenzar cerrando los ojitos, vamos a cerrar los ojos y vamos a recordar en qué momento nos hemos conectado con la naturaleza durante nuestras vidas. Van a recordar en qué momento han tenido ustedes una experiencia con la naturaleza, con los árboles, han tenido una salida de campo, con la familia, en el colegio, cuando todavía podíamos salir. Ahora eso está difícil, pero hemos tenido la oportunidad de poder hacerlo en algún momento. Y ahora más que nunca lo valoramos mucho, mucho. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cerrar los ojos y ponernos a recordar en ese momento que nosotros salimos de campo con la familia o en el colegio. Vamos a ir recordando, vamos a ir recordando y vamos a recordar que habían ahí quizás plantas, quizás árboles, flores, pasto. ¿Qué otras cosas podemos recordar allí? ¿Qué otras cosas han visto en sus salidas de campo? Vamos a recordar en esa salida de campo, quizás el aire fresco, la tranquilidad o el estar acompañados con más amigos o con la familia. Macy, ¿podrías hablar un poquito más alto? Se te escucha algo bajo. Gracias, Pili. Entonces, vamos a comenzar recordando esto, nuestro viaje. Como ya bien nos han presentado la señorita Ángela, nosotras, Pilar y Maisie, la quien habla, les vamos a llevar por un viaje a través de los bosques tropicales. Y vamos a comenzar desde el espacio. Ven allí ustedes a nuestra tierra, ese punto azul pálido. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Ven ahí el planeta Tierra en medio del espacio. Y ven ahí unos numeritos. ¿Sí? Estos numeritos son las coordenadas geográficas con las cuales nos podemos orientar en el lugar en el que nos encontremos en nuestro querido planeta. Y desde el espacio nos vamos a ir acercando cada vez más a nuestro planeta Tierra. Y ahí podemos observar unas líneas bien conocidas por ustedes. La línea ecuatorial, el Ecuador, y unas líneas referenciales llamadas la del Trópico de Cáncer y la del Trópico de Capricornio. Son unas líneas amarillas que pueden distinguir. Una al centro, la del Ecuador, la que cada vez nos vamos acercando.
los respectivos trópicos. Ahí podemos ver sus nombrecitos. Trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Ubicando estos lugares, estas zonas, estas coordenadas, vamos a enmarcar en esta área, en esta gran área de nuestro planeta, a los bosques tropicales. Todos los ecosistemas que se encuentren en esta gran área de nuestro planeta, con determinadas características que nuestra Miss Pilar nos va a contar, van a recibir el nombre de bosques tropicales, porque se encuentran ¿en dónde? En los trópicos, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Toda esta zona, ustedes pueden ver que gran parte de nuestro planeta está recubierto por el océano. Los distintos océanos colindan con esta área de la Tierra. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien quiere participar? Ok. Esta es la zona de África. Y aquí está. Los chicos comentan que hables un poco más fuerte, Macy. Oh, ok. Ya me voy a acercar más entonces. Sí, yo he activado el micrófono del celular y está un poquito más alto. Ok, vamos a mejorar entonces el audio. ¿Sí? Me dicen si se escucha mejor. ¿Ok? Y más cerca de donde nosotros estamos, nos vamos acercando. Aquí está nuestro país, Perú. Miss, hay un gallo. ¿Me dice? Dime. Miss, se escucha como si hubiera un gallo. Ah, carambas. ¿De quién es el gallito? ¿De quién es el gallito? Hay un gallo que nos está pasando la voz entonces. Vamos a decirle que se ponga en pausa. Ahora sí está mejor, ¿verdad? Bien. Ahora sí está mejor. Entonces, nos hemos acercado a nuestro país en el planeta Tierra desde nuestro viaje del espacio y vamos a acercarnos ahora al departamento y lugar donde nosotras participamos, donde nosotras estudiamos y trabajamos con mucho entusiasmo porque es un área que nos gusta mucho, en el Museo de Historia Natural. Y lo vamos a poder ver de una manera virtual, tal como podemos apreciar en la pantalla. Ahí nos vamos acercando. Ustedes, si están en la PC, pueden usar el mouse, ¿sí? Me pueden confirmar si lo están viendo, si se están desplazando de manera visual, como lo estoy haciendo. Voy a indicarles la dirección de la página del museo para que ustedes lo puedan guardar y acceder en cualquier momento. Tengo una pregunta. Dime, Tiago. ¿Para qué sirven los animales de abajo? Los animalitos de abajo, en cuanto tú puedas entrar a la página, puede ser ahora, el enlace les acabo de enviar por el chat vía mensaje, y así como yo estoy entrando,
a la paginita, ustedes cuando ingresen van a poder explorar las distintas áreas del museo. Nuestro museo nos ofrece una visita virtual. Si bien en estos momentos ¿sí? no podemos salir de casita, sí. A mí me sale otra cosa. En vez de entrar a ese mapa, solo veo otra cosa. ¿Me escuchas? ¿Quizás ves esto? ¿Ves la imagen que estoy presentando? Sí, esa, sí, esa. Efectivamente, es lo primero que puedes ver al entrar a ese enlace. Simplemente te tienes que desplazar un poquito en la barra. Acá está la flechita, ¿sí? En el margen derecho. Te desplazas hacia abajo y vas a poder comenzar la visita virtual al museo. Si deseas, si desean, pueden verlo en pantalla completa. Ahí les sale un anuncio donde ustedes pueden escoger si lo ven esta visita a través de modo automático, de una manera automática, o pueden ustedes ir escogiendo por dónde ir de manera libre. Cierran la ventanita y pueden comenzar el tour virtual por nuestro museo. El Museo de Historia Natural, en el cual nosotras estamos participando en el laboratorio de briología y pteridología. ¿Qué significa estos nombrecitos? Briología y pteridología. Son nombrecitos muy curiosos, pero se refieren a los nombres de unas plantas que ustedes deben conocer. Si tú quieres hacer un... A mí no me sale. En la página del museo no sale. ¿Clicaste en el enlace? Nos debe salir... Esto yo lo he puesto en pantalla completa. Ok. Vamos acá. Ahí está. Miren. De mi pantalla. Y se dejó de ver, se estaba viendo y ya. Sí, he dejado efectivamente de compartir, quería mostrarles el enlace que está en el chat, pero ya todos lo tienen y disponen de él. Pueden clicar en el enlace y pueden entrar a esta paginita. Mira, ¿esta qué es? Ok. No quiere salir. Ahí está. Pon Turicaya. Son Turicayas. Lo primero que sale. Es que vimos en el minisú de los... Dice, cuando entré a la página web de eso, dice que espere. ¿Qué aparece? ¿Ya? Okay. Ay, entonces, al esperar un ratito, esto es el lado manchado, ya lo hemos visto. ¿A todos les aparece esta pantalla? ¿A todos, Sí. Muy bien. Entonces, sí. Están en la página del Museo de Historia Natural Virtual. Y aparte de ahí, pueden ir a las distintas áreas del museo. Y ahí está que no. Cierra todo. Se pueden desplazar. En la PC. A ver, un momentito, tienen los micrófonos prendidos. No, vale. Ok. Ahí vamos a No, pues la ven dicen que mete visita virtual. Entonces, creo que
¿sí? Ya, si alguien tiene una duda, puede... Miss, ¿cuál es? Habla bonito. Ahí está. Miss, ¿cuál es? Porque acá me sale mucha, acá me sale, a mí me sale inicio, nosotros, divisiones, visitas y servicios. ¿Cuál de esas funciona? ¿Nosotros? ¿O divisiones? Sí. ¿Nunca se ve foto? Puedes escoger cualquiera de las divisiones, efectivamente. Yo quiero dinosaurios, dinosaurios. Ya, ok. Puedes visitar ahí en cualquier momento las áreas con las que contamos en el Museo de Historia Natural. Y nosotros precisamente nos encontramos en esta parte del museo. Donde podemos visitar al Eco Hogar en el Museo de Historia Natural. Si bien no lo hemos podido hacer de manera presencial, ahora podemos aprovechar también de manera virtual. Porque por más que la situación no esté nada fácil, eso no nos va a impedir que podamos sacar el máximo partido a ciertas facilidades que nos brinda la virtualidad. Y es precisamente los tours virtuales que nos acercan de alguna manera a visitar lugares que aún no hemos podido visitar o a volver a recordar los paseos que hemos tenido antes de la situación que estamos viviendo actualmente. Todos. Entonces, ¿podemos visitar el museo? Sí podemos. Nos podemos hacer acercar de una manera virtual. No es igual a cómo se puede hacer de manera presencial, pero es una experiencia muy cercana a lo que podemos encontrar en el museo. Y así, solo clicando en las flechitas, podemos visitar y desplazarnos por los lugares y podemos tener una vista de todo lo que se puede ver. Podemos ir caminando por los distintos espacios que tenemos en el museo. Y nuestro laboratorio de briología e pteridología se encuentra aquí. Estoy señalando, ahí está, lo pueden ver, ¿verdad? Ahí lo estoy compartiendo, ahí lo pueden ver en pantalla y cuando ustedes deseen pueden entrar al enlace que les he enviado por el chat y pueden visitar todas las áreas del museo que tenemos para ustedes. Para toda la familia. Y abajito, como preguntaba Tiago, tenemos distintas figuritas y animalitos, como de plantitas, en los cuales nos va a llevar directamente a esa área del museo. Si quizás nos queremos ahorrar todo el paseo inicial de entrada y queremos ir de frente a ver a los dinosaurios, podemos clicar el enlace y nos lleva directamente al área de los dinosaurios. Y podemos desplazarnos dentro del museo que tenemos. Si estamos en computadora y nuestro laboratorio, y podemos desplazarnos dentro del museo. Macy, tu pantalla se ha quedado en la parte del inicio, donde dice Museo de Historia Natural. Ok, gracias, Pili. Y entonces, cuando podamos nosotros entrar al Museo de Historia Natural virtual, podemos visitar las distintas áreas. Y nuestro laboratorio se encuentra al inicio.
Muy bien. Y en esta área de nuestro museo, en el Laboratorio de Briología y Feridología, donde nos encontramos Pilar y yo como miembros, podemos investigar a estas pequeñas plantitas que son conocidas como la piel del bosque. Son los llamados musgos. Vamos a ver unas fotos de ellos precisamente ahora. Y vamos a recordar cómo son estas pequeñas plantitas. Estas pequeñas plantas las podemos encontrar en las salidas de campo que hemos podido tener, recubriendo el suelo, las piedras, los árboles, en muchas zonas. Y curiosamente están reverdecidas con esta plantita. Son plantitas muy pequeñitas, llamadas musgos, que son organismos de nuestro interés de estudio. Es decir, hacemos investigación con estas plantitas. Nos interesa mucho saber cómo es que viven, la importancia que ellas tienen en el ecosistema de nuestro planeta, las aplicaciones que ellas puedan tener, tanto en biotecnología como en genética, y cómo no, su rol en el medio ambiente. Ahí podemos ver cómo son estas pequeñas plantitas muy de cerca. Y en la web podemos encontrar un sinnúmero de imágenes. En muchos lugares incluso son abundantes. Quizás en la ciudad nosotros no lo podamos ver constantemente, puesto que ellas necesitan ciertos requerimientos para poder vivir. Y el desarrollo de las ciudades, el desarrollo humano, trae consigo la disminución de las áreas en las que ellos crecen. Ahí podemos ver esas pequeñas plantitas y la forma que tienen, algunas de ellas. Y que dan colorido a los lugares por los que viajamos, por ejemplo. Continuamos así con el viaje. Y vamos ahora a visitar los lugares donde ellas se pueden encontrar estos musgos. Ok. Y vamos a pasear un ratito. Dicen, ¿qué área está? Yo... En nuestro Amazonas. Y si tu audio se escucha un poco entrecortado. Ok, gracias, Luis. Ya, ahí hemos hecho un refresh. Me dicen. The forest of Amazonia connects us all. Ahí nos están contando que el lugar donde nos encontramos son los bosques amazónicos. Sí, ¿no? ¿Por qué gato de cara, mami? Sí,
It provides clean air for the world. Pues se distribuyen en las zonas que hemos comentado al inicio, alrededor del mundo. Casi en el cinturón de la Tierra. En ese área está muy bajo. ¿Me puedes repetir? Su audio cuando pone el video se escucha muy bajo. Ah, ya, ok. Entonces, ahora vamos a intentar. ¿Ya? It gives life to me and to you. My name is Kamanya. I am born of this forest. Ahí simplemente se está presentando el viajero que está grabando toda esa zona de la Amazonía. Y precisamente ahí podemos ver a un oso perezoso desplazándose lentamente por uno de los árboles que está precisamente inclinado en la ribera del río. ¿Pueden ver al osito cómo se desplaza? Sí, mira. Ahí vemos una anaconda. ¿Cómo se está desplazando? Por el riachuelo. Podemos ver algunas plantas. También la presencia humana. También hay comunidades en la Amazonía, en el bosque tropical. Comunidades que tienen como sustento al bosque, de las cuales pueden extraer plantas, tal como lo vemos allí. Observamos que una fuente vital para los bosques la constituye el agua, el recurso hídrico, ese vital elemento llamado agua, un requisito indispensable para la vida en nuestro planeta. Con todo lo que hemos podido ver de los bosques, nuestra Miss Pilar nos va a contar más a profundidad del paisaje que hemos apreciado brevemente. Adelante, Pili. Ya, está bien. Gracias por el pase. A ver, voy a presentarles mi pantalla. ¿Lo pueden ver, chicos? No, mis. No, mis. No, mis. No lo veo. Mis, ya, ahora yo sí lo veo, mis. Ahora sí lo veo. Ahora sí se ve. Mis, solo veo. Mis, yo no lo veo. ¿Quiénes no lo pueden ver? Yo veo conociendo los bosques tropicales. ¿Se puede ver, chicos? Sí, yo sí lo veo, mis. Sí, 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 sí
Morro, 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 morro. Antes ¿Lo ven? ¿Logran verlo sí, todos? Sí, mi, yo sí lo veo. Yo sí lo veo, mi. ¿Hay alguno que no lo pueda ver, chicos? Yo no, yo sí lo puedo ver, mis. Ya. Mis, yo también puedo verlo. ¿No lo puedes ver? Yo sí lo puedo ver, mis. Yo puedo verlo, mis. Ya, entonces si no hay nadie que... Si todos lo pueden ver, a ver, vamos a continuar. Vamos a hablar sobre los bosques tropicales. Bosques tropicales. Primero, vamos a hablar de qué es un bosque. Porque tal vez bosque sí le suena una palabra muy más conocida. Bosque se ve como bosque tropical. Los bosques son ecosistemas terrestres donde la vegetación predominante, es decir, donde hay mayor, en mayor cantidad, son los árboles y los arbustos. Y bueno, también las hierbas, pero mayormente se ve árboles, estos grandes de acá. A ver, lo voy a tener. Los que están acá, los que se ven a simple vista, mayormente son árboles altos. Ahora, en sí, los bosques tropicales, como mencionaba Macy, ¿en dónde están ubicados? Como decía, están ubicados en los trópicos, en esta franja de acá, de color rojo. Entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. En toda esta franja, de todos los países que toma, se encuentran los bosques tropicales. Ahora, hay dos tipos de bosques. ¿Se escucha, chicos? ¿Lo ven? Sí. Sí, se escucha. Me están interrumpiendo. Ya, a ver. Como les decía, hay dos tipos de bosques. Lo que está de verde es el bosque húmedo. Y ustedes dirán, ¿y por qué se llama húmedo? Porque ahí mayormente predominan las lluvias. Y el otro bosque, que está de color celeste en el mapa, es el bosque seco. Y allí, ¿por qué se llamará seco? Porque hay pocas lluvias y hay... Y es la vegetación se ve seca, de color, no es verde como los bosques húmedos, sino o bien no tienen hojas o se ve un poco triste, por así decirlo, seca. A ver, ahora vamos a ver sobre las características del bosque tropical. Lo más característico es que presenta una gran diversidad de plantas y animales. Y como lo han visto en el video que nos compartió Macy, hay una infinidad de plantas a lo largo del río, dentro del mismo bosque, y una infinidad también de animales. Mayormente nosotros vemos estos animales, nosotros en el Perú tenemos a los bosques tropicales en la zona de la Amazonía. Seguro habrán escuchado del Amazonas, que está por los departamentos de Loreto, Ucayali, en la zona de la selva. ¿Han escuchado? Sí. Yeah. No. Y ahí hay varios animalitos que de seguro también se les hace conocidos, como el tucán, el mono, el armadillo, el cocodrilo, o los guacamayos, los papagayos, el otorongo, los leopardos, todos esos animalitos y otros más, forman parte del bosque tropical. Adicionalmente, también están los insectos, los pequeños insectos, grandes insectos, las aves, los mamíferos, los reptiles también, como las boas, serpientes, anacondas. Ahora, ¿qué más? Como les mencionaba hace un momento, habían dos tipos de bosque. Uno que era el bosque tropical seco, en donde habían pocas lluvias y mayormente abunda lo que son periodos de aridez, donde hay predominancia de sol. Y el bosque tropical húmedo es donde abundan lluvias. Y al haber muchas lluvias, el ambiente siempre es húmedo. En
En otras palabras, podría ser que acá con las imágenes se va a poder ver. Acá en la vegetación, en el bosque húmedo, se ve todo verde. En cambio, acá hay por partes que hay algunos árboles que no tienen hojas. ¿Por qué? Porque se les cae. A ver, ¿qué otra característica tienen los bosques tropicales? Tienen hojas amplias. Miren, acá en la imagen, ¿logran verlo? Sí. Sí. Acá tienen, sí, hojas, no, muy, tienen hojas muy anchas, si lo ven. A pesar que eso no es una planta tan grande, pero eso tienen hojas muy anchas. ¿Y para qué creen que les sirva tener hojas anchas? ¿Alguno tiene idea? Para respirar más aire. Ya. Para recoger. Para subir los ojos. Para cubrirse mejor del sol. Ya, pero a ver, ¿qué realizan las plantas? Los rayos del sol. Fotosíntesis. Muy bien, exacto, es por eso. Porque al tener las hojas más anchas, más amplias, grandes, van a recibir mejor los rayos solares. A diferencia que si la hoja fuera chiquitita, los rayos solares van a caer solo en esa área de la pequeña hoja. Es como si ustedes colocaran una linterna en un papel. Y una en un papel A4 y la misma linterna en un papel, pero los que se usan como post-it. Entonces, ahí van a ver, ¿no?, que mayor luz va a caer en la hoja del A4 y poca luz de la linterna va a caer en el tamaño de la hoja del post-it. Entonces, por esa razón, es una característica muy importante tener hojas muy amplias para que puedan recibir los rayos solares. Y justamente en estos tipos de bosques, las plantas compiten por los rayos de la luz solar. Es decir, crecen tan alto para que les llegue mejor la luz. Y las otras plantas que se encuentran en la parte inferior, en la más cerca del suelo, lo que hacen es igual, ya que no pueden crecer más como los otros árboles, desarrollan hojas amplias. Al igual que los árboles también compiten, ¿no?, con otros, crecen más altos, son más leñosos. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir a la selva, seguro habrán visto que cuando se adentran en el bosque, los árboles son muy altos, grandes. Entonces, yo sí he ido. ¡Qué bien! Entonces, ahí se observa. Ahí habrán observado las hojas, son grandes. O algunas plantas seguro la habrán visto también acá en la costa, pero allá lo ven más grandes, o sea, las hojas más amplias. Entonces ellos compiten por la luz solar y crecen, las copas de los árboles también se ensanchan y todo para con tal de recibir la mayor cantidad de luz solar. Ya. Ahora, como les decía en un inicio, los bosques tropicales están conformados por árboles. Pero los árboles, para que sean altos, su tronco tiene que ser leñoso. Entonces, está conformado por árboles grandes de troncos leñosos. También hay pequeños arbustos, los que están, bueno, cerca de la ribera del río, o incluso dentro del mismo bosque, adentrándose, ahí pueden ver, ¿no?, una cantidad, los que forman, como decía Macy, la piel del bosque, que son los musgos, las plantas pequeñitas, las hierbas, ellas también, junto con los arbustos, tapizan lo que es el suelo del bosque. Y lo que podemos ver, por ejemplo, si es que han podido ir en avión, ven todo verde. Ni bien llegan a la, saben que están en la selva porque ven todo verde, cerca al río Amazonas. Entonces, es lo que vemos que es la copa de los árboles. Acá, por ejemplo, en esta imagen es de una foto de la Amazonía peruana, en donde estos árboles que se ven más grandes, los árboles altos, son plantaciones de aguaje. A ver, acá hay otra foto también de la Amazonía peruana, en donde pueden ver, a ver, ¿qué logran ver ustedes en esta foto? ¿Qué se ve? ¡Árboles!
árboles grandes y pequeños. Es la zona grandes y pequeños. Muy bien, todos ven que son árboles, hay algunos que son más pequeños, otros más grandes que otros, ¿eh? No todos son del mismo tamaño. Sí, está bien, muy bien, muy buena su observación. Y acá en la parte de abajo, si se han percatado, hay árboles pequeños, o hay arbustos, perdón, pequeños, junto con otras hierbas, y que tapizan el suelo, que están ahí cubriendo el suelo. Ya, ahora esto es, todos acá, todo este verdecito que ven es en un bosque tropical. Ahora, ¿qué va a pasar en un bosque tropical seco? Perdón, lo de acá es en un bosque tropical húmedo. Ahora, ¿qué va a pasar en el bosque tropical seco? ¿Cómo lo ven acá ustedes? ¿Cómo están los árboles? ¿Tienen hojas? ¿O... Sí, no, no, están todos secos. No, están secos, sí tienen pocas hojas. Muy bien, entonces acá hay algunos que sí presentan hojas, que sí van a poder conservar sus hojas, y hay algunos que al no poder mantener sus hojas, las van a dejar, se van a caer. Entonces, si ustedes se acordarán de la explicación hace un momento, en las hojas caían los rayos solares. Entonces, acá en este tipo de bosques, al no haber lluvias, si le cae mucho sol o muchos rayos solares a las hojas, les va a hacer daño, como que se secan. Entonces, por esa razón, para no perder energía la planta, ¿qué es lo que hace? Deja caer sus hojas. Para que disminuya la pérdida de humedad. Exacto, para evitar la pérdida de, disminuir la pérdida de agua. Muy bien. Entonces, hay algunos que, bueno, sí van a poder mantener sus hojas, pero hay otros que no van a poder mantener sus hojas y las dejan caer. Y como les decía, es un bosque seco porque es algo triste, ¿lo ven? O sea, no está todo así verdecito, como en el bosque tropical húmedo. Está por partes seco, por partes con hojas, y la vegetación también no tiene una coloración verde muy llamativa, no. Sino que es algo medio verde con marrón o... un poco de amarillo, marroncito. Amarillo, exacto. Muy bien. A ver, ¿qué otra característica es de los bosques tropicales? Así como todos los bosques nos brindan oxígeno. Todas las plantas absorben el CO2 que producimos nosotros, los humanos, y lo convierten en oxígeno. Y al haber muchos árboles, entonces hay una mayor cantidad de oxígeno. Otra característica relacionada al oxígeno también es cuando nosotros emitimos, ya sean las fábricas, los carros o las empresas, cuando emiten gases, emiten carbono, emiten gran cantidad de carbono. Entonces, todo ese carbono es capturado gracias a estas plantas, a la vegetación. Si no hubiera vegetación, la tierra se calentaría con esta gran cantidad de carbono. Y, en cambio, al haber esta vegetación, las plantas capturan ese carbono y a nosotros nos beneficia dando oxígeno. Ahora, ¿cómo es la flora o qué tipo de animales, plantas existe en el bosque tropical? Hablando así en general. Como le mencionaba Macy y al departamento que nosotros pertenecemos, abundan los musgos. ¿Y dónde los podemos encontrar a ellos? Lo podemos encontrar o bien acá, como ven en la imagen, en la rama de los árboles, en los troncos de los árboles o en las hojas también. O en la parte del suelo, sobre las rocas, sobre pendientes, las podemos encontrar a los musgos. Ya sea así como ustedes ven, que parece que estuviera tapizado como un colchoncito, o también las podemos encontrar así, caídas, péndulas. ¿Qué más podemos encontrar? ¿Qué tipo de plantas? ¿Han escuchado de los líquenes? No, no, mi no, 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 no
Ya. También podemos encontrar los líquenes. Los líquenes son una asociación entre el alga y un hongo. Esa asociación se llama líquen. Ahora, también podemos encontrar epífitos. Y ustedes dirán, ¿qué es un epífito? Son aquellas plantas que viven sobre los árboles, que viven en la parte superior de los árboles. Y no las encontramos en la parte inferior, que está cerca al suelo. Y ahora, estas plantas, sus raíces lo presentan en la rama de los árboles. Por ejemplo, las orquídeas. Las orquídeas son, hay algunas orquídeas que viven sobre los árboles. Y al estar sobre los árboles, las ramas de los árboles, se les conoce como epífitas. ¿Qué más podemos encontrar? Podemos encontrar helechos, muchos helechos. Ustedes seguro, alguno de ustedes tendrán en su casa su macetita de helecho. Para que se hagan una idea de cómo es un helecho. Es así, como en la imagen de acá. Entonces, ¿qué más podemos encontrar también en los bosques tropicales? Podemos encontrar plantas con flores, como en el caso de el ceibo, que es un árbol que tiene un tronco verde que almacena agua, una gran cantidad de agua. Y como les decía, también podemos encontrar una gran variedad de orquídeas en nuestra Amazonía peruana, que son muy bonitas. En lo que son animales, por ejemplo, podemos encontrar acá al oso de anteojos, que se observa en la parte izquierda de la imagen. También podemos encontrar acá papagayos. Ahora, y ustedes dirán, ya, el día de hoy, ¿qué es lo que se celebra o por qué estamos dando este taller, esta charla con ustedes? Es porque el día de hoy... El día de los bosques tropicales. Muy bien. El día de los bosques tropicales. Muy bien, hoy día se celebra el Día Internacional de los Bosques Tropicales, entonces por esa razón estamos tratando este taller. Es muy importante hablar sobre ellos, como habrán visto, es hogar de muchos animales, de muchas plantas. Ahora vamos a ver un poquito su importancia, ya hemos visto sus características, ahora vamos a ver por qué son importantes y por qué se celebra el día de hoy los bosques tropicales. Como les decía, es hogar de muchos animales que viven en los árboles, que viven en el suelo, debajo de estas hojas que ven acá, que son las hojas que se cayeron de los árboles, debajo de estas hojas también viven animales, como los insectos o pequeños animales también viven ahí. O sobre los árboles viven, por ejemplo, las aves, los leopardos o los mamíferos también que trepan a los árboles. También, como les decía, los bosques tropicales es hogar de muchas plantas, como hemos visto, de muchas, en gran cantidad, con flores, plantas sin flores, que viven sobre la rama de los árboles, etc. Y ahora, eso es que es hogar de muchos animales y plantas. Ahora, para nosotros, los humanos, ¿en qué nos va a beneficiar? Los bosques tropicales nos brindan alimento. Por ejemplo, ¿ustedes han probado el aguaje? ¿O a lo que venden en la agüita que se llama aguajina? ¿Han probado o conocen? Entonces, eso es lo que nos brindan los bosques. Y de ahí lo traen, ¿no? Para vender acá a los mercados. O también seguro los que comen frutos secos, cuando se compran en la bolsita les vienen, ¿no? Pasas, maní, almendras, pero también les viene el cachú, o marañón. Lo habrán visto, tiene forma de un frijolito, que es de color amarillo. Eso también nos brindan los bosques tropicales.
O lo más conocido, cuando ustedes comen en el desayuno o así en un almuerzo, es el plátano. Plátano sancochado, plátano el que no necesita sancochar, o plátano frito. Plátano frito. Nosotros comemos harto plátano y a veces plátano frito. ¡Uy, qué rico! Entonces sí, eso también nos brindan los bosques tropicales. Yo como un montón de chifles, me encantan. Sí, es muy rico. Entonces todos esos alimentos, frutas, los alimentos nos brindan los bosques tropicales. No todos, hay algunos que lo brindan en la parte de la sierra, ¿no? Por la parte andina, por ejemplo, la papa, los tubérculos, nos brinda la zona andina, pero en esta parte de los bosques tropicales nos brindan, en este caso, frutos, como son el aguaje, plátano, la papaya, etcétera. Ahora, ustedes acá ven la imagen de un mono, entonces a los animales, por ejemplo, para el caso del mono, ellos comen los frutos de los árboles. Entonces hay algunos animalitos que comen eso, fruto de los árboles, y a las plantas les ayuda al polinizarlas, porque se comen el fruto y cuando el animalito defeca, la semilla lo deja en el suelo. Entonces, los animales ayudan a dispersar las semillas de las plantas. Ahora, ¿qué más nos brindan los bosques tropicales? Nos brindan, así como otros bosques, nos brindan madera para la construcción de muebles, sillas. Para las comunidades que viven cerca de la Amazonía, les brinda, ¿no? Para canoas, para la construcción para de casas, para sus botes, o para sus casas, para sus balsas, para todo eso se saca de los troncos de los árboles. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otra cosa más nos brinda? En el caso de medicina, por ejemplo, ¿habrán escuchado de la ayahuasca? Sí, he escuchado, pero yo no. O también de la uña de gato, lo que venden no. En... Sí, escuché. Yo sí escuché de la uña de mi abuelo. Sí. Toma mi abuelo eso. Claro, eso sirve para cicatrizar las heridas. Muy bien, está bien. Entonces, o en los mercados, siempre hay una parte en donde venden todo lo que es plantas medicinales para dolor de los huesos, dolor de la cabeza, etcétera. Entonces, las plantas de los bosques tropicales también nos benefician a nosotros en medicina. Ahora, ¿qué cosa les hace daño a los bosques tropicales? Ahí vamos a ver, ¿qué cosa les hace daño? Por ejemplo, acá hay dos imágenes. Uno que es la deforestación para la agricultura y la deforestación para la ganadería. Y ustedes dirán, si se talan los árboles, se tala solo una pequeña porción, pero pueden crecer nuevamente. Claro, se puede regenerar, pero el problema acá es que cuando los agricultores, en este caso de la imagen de la izquierda, cuando talan los árboles para hacer sembríos, para convertirlos en lugares de cosecha, lo que hacen es talar varios árboles, quemándolos, talándolos. Igual en la ganadería, los que necesitan, como acá, ¿no? Están las cabritas, necesitan producción de leche, producción de queso, necesitan talar los árboles para hacer espacio. Y para que quede un espacio para lo que es el ganado. Entonces, esa tala daña parte al ecosistema, porque estás quitando una parte que está siendo eliminada. Entonces, acá también se ve, en esta imagen, la tala, mayormente lo que hacen, ¿no? Las personas talan los árboles para la industria maderera, o para crear, como ustedes me decían, ¿no? Para hacer sillas, muebles, barcos, y a veces la tala es ilegal, es decir, no plantan nuevos árboles para regenerar esta parte, sino lo dejan tal cual, y eso daña aparte al ecosistema, porque estos árboles han sido hogar de animales, alimento para los animales,
o alimento también para las personas, o incluso las comunidades también viven, se ven afectadas por la tala. Y como verán acá, se ve, no se ve agradable, se ve feo la imagen. A ver, ¿qué otro más le hace daño a los bosques? La minería ilegal, por ejemplo, también le hace daño. ¿Qué iba a decir? ¿Dime? Nada. La minería también les hace daño, aparte que a los ríos, al bosque también. Ahora, acá se ve, ¿no? Uno que es acá en Madre de Dios. Mira cómo lo deja el suelo. El suelo, al dañarse por la minería, no va a poder crecer nuevos árboles, nuevas plantas, porque va a perder los minerales, va a perder los nutrientes. Ahora, ¿qué otro más les hace daño? Los derrames de petróleo. Tráfico de animales. Muy bien, también el tráfico ilegal de los animales. A veces cazan animales muy llamativos para venderlos, porque a otras personas, claro, les atrae los animales cuando son así muy coloridos, muy llamativos. Entonces, ese tráfico, como lo decías, ese caza ilegal afecta también al ecosistema. ¿Por qué? Porque estos animales, en el caso de los papagayos, afecta a las plantas porque ellos dispersan las semillas, comen los frutos y cuando defeca, la semilla lo dispersa y eso ayuda a que crezca y se expanda las plantas. Entonces, va a verse afectado las plantas, tanto como los animales. Igual, en el derrame de petróleo, ustedes seguro habrán escuchado, ¿no?, que daña los mares cuando ocurre en el agua. Igual, de igual manera también afecta a los bosques, porque ¿qué cosa es lo que está en contacto con el agua? La tierra. Y esa tierra es base, es decir, es el suelo donde crecen los bosques. Y si ese suelo se daña, es como la casa. Si la base de la casa se daña, entonces lo de que está el primer piso, segundo piso, se daña también y se viene abajo. Igualito acá, si el suelo se daña, va a tener pocos nutrientes o no se va a ver tan, las plantas no van a tener soporte y se caen. Ahora, ¿cómo nosotros podemos conservar o ayudar a conservar o preservar estos bosques? Como les decía, estos bosques son hogar de muchas especies de animales y plantas. Y además también para nosotros, en el caso de las comunidades que viven cerca al bosque, también les sirve de sustento, ¿no? Porque le brindan alimentos y lo usan para una infinidad de cosas. Por ejemplo, en la medicina. Mayormente allá en la zona de la selva se curan, ¿no? Se tratan algún mal o alguna enfermedad que tengan, se tratan con medicamentos naturales, que son las plantas. Sin embargo, algunas de nuestras acciones, como por ejemplo les mencionaba en las imágenes, la tala, el tráfico ilegal de los animales, como decía uno de los compañeritos por acá, eso trae consecuencias negativas al bosque tropical, lo que ocasiona la pérdida y el deterioro de estos bosques. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ayudar a promover esto? Mediante el uso sostenible y la conservación de las especies, tanto de las especies vegetales como las especies animales. Entonces, nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena para poder conservar y ayudar, ¿no?, a proteger a estas especies de animales y plantas. ¿Por qué? Porque en un futuro nosotros no vamos a estar, pero va a haber otra generación que sí va a estar. Entonces debemos dejar para ellos también que haya recursos. Entonces por eso se llama uso sostenible, que se preserve por años y años. No solo que se use todo en el momento que estamos, sino que se tiene que preservar hasta el años de años. Bueno, hasta acá, ¿qué les pareció la charla?
Muy me bien. Gustó. A mí me gustó la clase. Me gustó mucho. Me gustó. Aprendí mucho. Ni siquiera sabía que día era ese día del Día Nacional de los Bosques Tropicales. Sí, muy bien, chicos. Eso me alegra que hayan aprendido por qué son importantes nuestros bosques, ¿no? Y cómo nosotros debemos cuidar y para qué sirven. Entonces, ahora vamos a dar paso a nuestra compañera Macy para que nos hable sobre el taller que tenemos para ustedes. Es un taller muy, muy, muy entretenido y espero que les guste. Okay. Gracias. Una pregunta, ¿el taller son las hojas que nos mandabas de que dijeron que tenían que imprimir? El taller que teníamos que imprimir. Yo las tengo. Sí, chicos, el taller es las hojas que ustedes tienen, que es para pintar lo que son los animalitos. Y en la parte de acá abajo, que es el sopa de letras. Y para que unan, ¿no? Con una línea, la imagen que corresponde con la palabra. Yo lo tengo imprimido. Yo también, Miss. Yo lo tengo imprimido todo. Muy bien. A ver, Macy, te doy el paso para que continúes con el taller. ¿Me escuchas, Macy? Sí, claro, Pili. Gracias. Pero te escuchas muy bajita. Sigo con el problema del audio. Ok, voy a tratar de levantar más la voz. ¿Ahora sí me escuchas mejor, Maggie? ¿Se me escucha mejor? No, soy Carla, solo que no me dejo cambiar el nombre. Ok, entiendo, sí, porque estamos usando muchas veces las cuentas de nuestros papás, porque ellos son los que tienen los dispositivos, no hay ningún problema. Pero yo tengo cuenta y salí con mi nombre. Okay, yo pero te seguimos escuchando muy ya, muy bajito. Ok, a ver. Entonces vamos a comenzar el taller con el cual ustedes ya están preparados y tienen ya todos sus materiales. Muy bien, entonces ya tienen ahí sus hojitas. Vamos a escoger y comenzar por el sopa de letras, ¿les parece? No. ¿Ya? Sí, sí, la sopa de letras. Está listo. Ya. A ver, Benjamín, ¿me confirmas? Benjamín está muy entusiasmado por el sopa de letras. Sí, la sopa de letras. Yo tenía mi cuaderno de sopa de letras. Aarón también. ¿Qué dicen las otras compañeras y los otros compañeros? ¿Qué dicen? ¿Cuántos sopa de letras son? Tiene que ganar la mayoría. O tiene que haber un consenso. Vamos a comenzar. Jugar. A ver, levanten la manito quienes votan por el sopa de letras. Ok, va, dos, tres, veo tres. Yo sí voto. Ok, entonces. Ajá, ahí también está levantando su manito, ahí veo, ya, ok. Entonces, vamos a comenzar por el sopa de letras. Ya, mami, me levanté la mano. Es algo rápido. Un sopa de letras, ultra fácil, ¿ok? Ya. Vamos a compartir nuestra sopita de letras. Gangar. Gar. Aquí está. O con hogar. Ahí está. Ahí ven nuestra sopa de letras, el sopibosque. Hogar. Y vamos a encontrar las palabras preservación. Hogar. Árido. Ya encontré uno. Muy bien. Entonces, muy bien.
Pueden pintarlo. Y encontré una también. Lo pintan. Mira, encontré una. Encontré hogar. Excelente. ¿Saben cómo podemos buscar? Así como lo están haciendo, efectivamente, para todos, van los pasitos para poder encontrar rápidamente las palabras. Y vamos a escoger una de ellas. Por ejemplo, hogar. Yo la encontré facilísimo. En la primera línea. Excelente. Qué bueno, chicos. Excelente, ahí está. Y es precisamente como se buscan los sopiletras o los sopas de letras. Revisamos de manera rápida las letritas y encontré oxígeno. Cerva. Ahí está. Una vez que encontramos la primera letra, le tiene que continuar a seguir las otras letras de la palabra. ¡Me hice encontrar oxígeno! Muy bien. Yo también ya la encontré ya. Muy bien. Una vez que encuentras la primera letra, encuentras el resto de letras. La palabra. Arrido. Preservación. Yo encontré preservación. Yo también encontré preservación. Excelente. Yo también encontré preservación. Y nos enseñan en la pantalla para que sus otros compañeros puedan ver lo que ustedes están haciendo. Necesito una vez, la otra vez. Arrido. Quienes no tengan las hojitas impresas, pueden seguirme aquí en pantalla. Miss, yo no tengo las hojitas. Muy bien, no te preocupes. Puedes seguirme aquí en la pantalla. Arriba. En la pantallita está el sopa de letras para todos. Ya, Miss. Y empezamos buscando las palabras que nos quedan abajo. Las palabras preservación, árido, bosque tropical. Acá está la. Hogar. Tú. Por ejemplo, podemos comenzar con la palabra hogar. Y hogar comienza con H. H muda. Buscamos en la primera línea de letras y nos damos con la sorpresa que aquí hay una H acompañado del resto de letras que forman la palabra hogar. La palabra hogar aquí en la esquina superior. ¡Sí, se tanto oxígeno! ¡Excelente! Muy bien. A ver, vamos entonces con la palabra oxígeno. Encontré la palabra bosque tropical.
Excelente, muy bien. Bosque tropical encontrado. Estoy sufriendo con humedad y árido, está muy difícil. Bosque tropical está diagonal. Que me compre mi libro. Bosque tropical. Excelente. Bosque tropical está diagonal. Excelente. Me dijeron que las palabras humedad y árido están difíciles. Entonces, bosque tropical. Vamos por lo difícil. Árido. Vamos, chicos, ustedes pueden. Árido. 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 Pero no le sigue la I. Descartamos esta A. La descartamos. Seguimos. Acá hay una A. Húmeda. Sí, perdón, los chicos mencionan que no te están escuchando. Un poquito levanta más la voz, por favor. Ahora sí. Ya está. Ahora sí. Un pequeño detalle que había olvidado. Ahora me van a escuchar mejor. Me confirman, por favor. Ahí está la A. Muy bien. Y bien, decía cuando me escuchaban bajito que para la palabra árido y humedad, que comentaron por ahí que están difíciles, vamos por lo difícil y vamos a empezar con árido. Árido comienza con la letra A, continuado por la letra R, I, D y O. ¿Quién tiene la letra A? Acá. Le sigue la R. Le debe seguir la I. No es. Seguimos buscando una A. Acá hay una A. Pero no. No encontramos una R. No hay una R allí. Seguimos buscando la A. Pasamos rápidamente la vista por las filas de letras que nos intentan confundir. Mi nos pregunta, ¿es árido o aérido? Árido, acento en la A, árido. Una palabra esdrújula, árido. Seguimos buscando la letra A de nuestra palabra. Acá hay una A, pero no hay ni a la izquierda ni a la derecha, ni a la esquina superior derecha, arriba, ni abajo, no le sigue la R, no hay la palabra allí. Acá sí, tenemos una A, le sigue la R, pero no hay una I en esa misma dirección, no es. Seguimos buscando. A, le sigue la R, pero no hay una I. Tiene que seguir la letra en la misma dirección. No hay acá una A. Hay una R hacia abajo, pero no hay manera de que continúe. Acá, hacia arriba, hay una R, pero debería seguir una I. No hay.
No hay. Acá hay una letra A, pero no hay R. Acá hay una letra A, hay una letra R. Muy bien. Pero no le sigue la I. No, hasta acá. A. Le sigue la R hacia arriba, pero no está en el resto de letras. Hacia abajo, la R, la I, pero falta la DO. Muy bien. ¿Me escuchan bien? Sí, Miss. Sí, se escucha bien. Está imposible. Sí, en serio, está imposible. Le di a mi mamá para que lo complete y nada. La letra, la palabra árido está muy difícil. Vamos a ver entonces. ¡Me doy! Oxígeno está, para los que ya encontraron bosque tropical, oxígeno está en la O, termina en la O, de bosque tropical. Efectivamente, lo que nos comenta su compañera, la palabra oxígeno está acá, comienza con O, comienza con, sigue con la X, la I, la G, y el resto de letras, y aquí está oxígeno. Seguimos con árido, hasta acá está la R y nos sigue, esta no, esta tampoco, esta tampoco. Ok, acá estaba por poquito, ¿no? Simplemente acá cambiamos la A de posición. Sí. Sí, ahí hay un error, Maisy. Pero que te yo ya busqué las últimas dos. Creo que se han equivocado. Creo que se equivocaron. Se equivocó el papel. Entonces no hay ningún problema. Porque ahí lo borramos y lo cambiamos. Sí, le ponemos la letra A. Disculpen, está bien, era el orden. No hay problema. No hay problema, ponemos acá la letra A y ya está la palabra árido, solucionado la palabra difícil, ¿ok? La siguiente palabra difícil era humedad. Humedad comienza con H. Y con... También me doy con humedad, está muy difícil. ¿Por qué se dan nada más así? Tienen que esforzarse, porque si no, nunca lo van a lograr. Me esfuerzo un montón, estoy aquí, un montón. No hay problema, vamos a buscar solo, vamos a enfocarnos simplemente en las letras de esa palabra y la primera es la H. Vamos a buscar desde abajo. Las letras H que están abajo están acá. Le acompañan letras U hacia arriba y hacia la derecha, pero no están el resto de letras. Entonces no está acá nuestra palabra escondida. Seguimos en la siguiente línea de letras, seguimos en la siguiente de letras buscando una letra H y aquí hay una, pero no está acompañada por ningún lado de las letras que le deben seguir, así que no es nuestra palabra. Seguimos por la siguiente línea y aquí está nuestra letra H seguida por la U, pero no está en el resto de letras. Seguimos, seguimos. Seguimos buscando la letra H. Acá tenemos, pero no tenemos el resto de letras. Seguimos entonces buscando a nuestra H de la palabra humedad. Bien. Entonces, acá hay una H, acá hay una U, pero no le siguen las otras palabras. Bien. Es imposible. Sí, tampoco yo me... Okay. Creo que ahí también se han equivocado. No, no me moví letras, pero no encuentro. Inténtelo al menos. Vamos a hacer una cosa. Van a entrar al enlace que tenemos aquí rápidamente. Les voy a compartir por el chat. Y van a ingresar a este enlace. Atentos al chat. Rápidamente vamos a crear un sopa de letras. Ahí está.
la página que voy a pasar a compartir ahora. Está también en pantalla. Ahora sí. Ahí está. Muy bien. ¿Quiénes han entrado a esa página? Mi yo, Aaron. Sí, yo ya entré a la página. Dice arriba, dice crear cuenta en grande. Ya se puede. En grande, dice un grande. ¿Qué funciona crear? No, no. ¿Qué te pasa a Preston? Nos desplazamos hacia abajo en la página y hay un menú de juegos. Sí. Muy bien. Sí. Vamos a descansar un ratito con el sopa de letras. Y vamos a escoger rompecabezas. ¿Ok? ¿Qué? Muy bien. ¿Qué, Miss? Vamos a escoger el enlace de crear rompecabezas. Vamos a descansar un poquito hacia abajo de la página. ¿Dónde hay un minion? Minion. Listo, pero ¿qué tenemos que hacer, Miss? Listo. Escogemos el enlace. Muy bien. Miss. Y ahí nos piden subir una imagen. Ahí nos piden subir una imagen. Para ello, nosotros podemos subir las imágenes que tengamos en la galería. Podemos subir cualquier imagen. Sube una imagen. Una imagen que tengan en su galería de equipo o de teléfono celular. Yo, por ejemplo, tengo una galería de imágenes con y la voy a subir en breve. Voy a guardar una imagen del gorila de África. Ok, no te preocupes. A ver, bosques, ajá, en el escritorio. Vamos a subir una imagen. Permítanme un breve segundito. A ver, ya. Miss, yo he puesto una imagen, pero ¿tiene que ser de la selva tropical o tiene que ser de la cosa que nos salga? Por ahora pueden usar la imagen que tengan, pero si es que ustedes buscan una imagen de bosques tropicales, les envío el enlace por el que pueden también acceder. Pueden entrar en cualquier momento. Acá les envío por el chat el enlace del banco de imágenes de base científica de los bosques amazónicos. Hay un enlace ahí del cual yo estoy jalando una de ellas. Suben una imagen cualquiera. Bien, voy a subir mi imagen. Ya lo puse. Ok. A ver. Y ahí la paginita. Se trabó tu imagen. Vamos a guardarla. Miss, ¿cómo se guarda esa imagen? No puedo hacerlo. Ok, ¿te acuerdas que estamos ahí? Una vez que subes tu imagen, la previsualizamos en el lado derecho. No puedo subirla, Miss. ¿Ninguna imagen? Voy a retroceder. Mira, estamos en la página de ahí, de Puzzle. Estamos en la página del rompecabezas y nos piden seleccionar una imagen. Vamos a elegir cualquiera que tengamos por ahora, o si no, de las que tienen en el enlace que les envié último, la de los bosques tropicales.
que es el tema del que estamos hablando el día de hoy. Pero no hay problema, ustedes pueden usar cualquier otra imagen y posteriormente, luego para divertirse en familia, pueden escoger imágenes de los bosques tropicales que encuentran en el enlace del chat. Y yo he subido una de ellas, escogí la del gorila de África. Una vez que lo subo, aparece un icono de un disquete en la parte superior derecha. Le doy clic a la manito y aparece un recuadro verde donde está satisfactoriamente guardado. Entonces le doy play al redondito, al círculo, e inmediatamente me aparece el puzzle del rompecabezas que debo armar. Están en la página. Si alguien tiene inconvenientes, me pasa la voz para volver a indicarle los pasos. Una vez que entren a la página del puzzle, escogen la imagen que ustedes tengan en su galería del celular. ¡Miss, ya me salió! ¡Voy a empezar a armar! Muy bien, excelente. Entonces todos hacemos de esta manera. Entramos a la página, subimos la imagen que tengamos en la galería, o si no, una de las que encontramos en la página de bosques que les acabo de compartir. Ahí tenemos en esa página información e imágenes certificadas de los bosques tropicales del mundo, donde en cualquier momento ustedes pueden revisar en compañía de su familia. Escogen una imagen, la pueden guardar en el equipo con el clic derecho, la guardan y una vez ya va a estar en la galería, una vez que está allí, la suben a la página del rompecabezas y les va a aparecer en el lado derecho. Ya está. Ahora en el lado derecho. Ahí en el celular. No. Ahí. Bien, ¿alguien tiene problemas? Miss, ya lo terminé. Muy bien. Bueno, quienes tengan celular y no aparezca la pestañita de la de rectángulo verde, podemos voltear el celular. Podemos voltear el celular y va a aparecer la pestañita del disquete para guardar. Le damos guardar y va a aparecer esta pestaña verde y le damos play. Ahí vamos a poder armar a nuestro gorila de África y nos vamos a poder divertir con distintas imágenes. Les comento que esta página tiene la opción de poder jugar dos veces al día. Cada uno de ustedes puede entrar al enlace en cualquier momento y jugar dos juegos por día. Es decir, hoy día estamos jugando el rompecabezas y luego podemos hacer un sopa de letras. Y mañana podemos jugar otros juegos, como también otras imágenes en el mismo rompecabezas. Podemos compartir nuestros resultados y podemos recomenzar cuando nos estemos equivocando. ¿Alguien más tiene problemitas? No. Excelente, excelente. Una pregunta, ¿por qué esto es multicolor? Me gustan los colores de los bosques y en ellos podemos encontrar diversidad de colores, sobre todo los tonos verdes. Entonces, he querido escoger el fondo de un bosque animado y para darle un poco de animación, me he seleccionado en multicolor para darle un poco de animación. ¿Te gusta? Ok, no voy a poder entrar. Ok, no te preocupes.
Vamos a dejar los enlaces correspondientes. Vamos a hacer un repaso. Vamos a dejar los enlaces para que luego, luego te puedas conectar con paciencia. ¿Ok? Ya, mis. Ok, muy bien. ¿Sí? Porque también ya deben tener hambre. ¿Sí? Hungry, hungry. Entonces ahí, vamos a hacer un repasito. Para poder visualizar rápidamente, ¿ok? Porque ya no les queremos quitar más tiempo del que ustedes disponen. Voy a compartir de nuevo esta pestañita una por una. Muy bien. Una solicitud enviada. Dime, dime. ¿De qué es el yo? Lo que estoy compartiendo es el programita Google Earth en el que podemos acercarnos nosotros de manera 3D al mapa mundi y podemos darle un acercamiento. Es Google Earth, ¿ok? Ustedes pueden acercarse desde sus dispositivos en cualquier momento, descargando la aplicación. Yo les voy a mostrar de manera visual cómo lo van a poder manejar. Se acercan en el mapa satelital y ahí vemos que nos dan una visión muy cercana de aquellas áreas en las cuales nos estamos acercando e incluso una visión tridimensional, en las cuales vamos a poder observar una parte de lo que son nuestros bosques tropicales. Precisamente en el Amazonas es donde hemos aterrizado ahora. Es una imagen... De... Miss, ¿después me pueden enviar el like de esta cosa? ¿El enlace? Por supuesto, ¿se me olvidó? Por supuesto, por supuesto. El enlace es el siguiente. Es Google Earth. Porque es una aplicación y la vas a poder buscar como es un aplicativo y es de Google, es totalmente gratuito, libre, es el aplicativo. Y muy bien, acá estamos, este de acá. A ver, ahí vamos. Podemos mover nuestra localización de manera totalmente libre y virtual. Muy bien. Vamos a copiar el enlace para que ustedes puedan seguirlo de manera directa. El enlace del Google Earth es un aplicativo que lo pueden descargar en sus celulares o equipos. Bien, en el cual pueden visualizar todo lo que han podido ver. De esta manera, una visión 3D de nuestro planeta. Y pueden aterrizar en cualquier parte del mundo. Visitar los bosques de una manera vistas desde arriba, tal como lo hemos visto hace un momento, incluso desde una visión 3D. Más inmersiva, un poco más inmersiva. Bien, ese era el primer enlace del cual ustedes pueden disponer en cualquier momento del día con sus familiares, compartirlo con sus compañeros y compañeras. El siguiente enlace que también queremos compartir es el siguiente. Les voy a dar una visita rápida para no quitarles más el tiempito. Ok, acá hay otra interesante paginita. Vamos a escoger a nuestro país. También pueden visitar otros países. Es decir, la situación actual no es un impedimento para viajar, aunque sea de manera virtual. Miss, ¿cómo podremos cambiar de país? Ah, simplemente lo seleccionan. Tal como lo vimos al inicio, en la página que accedan
al entrar al enlace que he puesto en el chat. No, aún no lo he puesto. Ahora lo voy a poner. Es el siguiente. El enlace lo voy a poner allí en el chat para que ustedes lo puedan tener. Si gustan, pueden darle guardar chat en la configuración. Me parece que sí se puede guardar para que puedan tener en su dispositivo a manera de bloc de notas. Se puede guardar todos los enlaces que se están enviando, compartiendo en el chat. El siguiente enlace es ese. Y es al que hemos accedido ahora y el que pueden ver en pantalla. Y pues en la presentación... ¿Cómo se puede cambiar de país? Ahí vamos a escoger precisamente Perú. ¿Qué te parece? Sí, pero ¿cómo se puede cambiar? Seleccionando la panito en un clic. Seleccionamos. No, yo estoy en el mapa. ¿Ahora qué hago cuando estoy en el mapa? ¿Cómo puedo entrar a la zona para poner esas opciones? Le puedes dar atrás si es que quieres regresar en el menú. Le das atrás en la flechita volver un movimiento y te va a regresar al menú inicial. Y entonces va a aparecer... No, sigo en el planeta Tierra para entrar a las opciones de... Pero ¿ahora qué hago? Ah, ya. Lo del planeta Tierra es del Google Earth. Entonces, ahí podemos ponerle en pausa y podemos entrar al otro enlace de Andean Forest. Andean Forest. Ya, ahí estamos bien. Sí. El otro enlace está compartido ya en el chat. Gracias, Mi. Ok, muy bien. Entonces, el otro enlace donde podemos hacer una visita más cercana. O sea, ya hemos cerrado el Google Earth o lo hemos dejado en pausa. Es una manera de ver. Ahora, otra manera de ver, mucho más cercana, nos lo ofrece esta paginita, el siguiente enlace. Donde ahí podemos seleccionar cualquiera de ellas. Bosques andinos. Son bosques tropicales. Vamos a escoger alguno de ellos. Vamos a escoger este de aquí, que se ve más verdecito. Le damos clic. Y nos vamos a desplazar. Y nos dan incluso algunas indicaciones donde nos encontramos. Y podemos entrar al bosque. Hay algunas lupas. Y con el cursor se activa la manito, al cual podemos seleccionar para hacer un acercamiento en el mapa. Podemos mover totalmente la visión 360 y observar dónde nos encontramos. ¿Okay? Acá, por ejemplo, hay un puntito. ¿Okay? Hay varios puntitos y es que nos dan un acercamiento a esa área. Acá, por ejemplo, hay un bosque. Miss. Dime. ¿Sí? Miss. ¿Te puedo escuchar? Me sale que es Santuario Nacional de Antay y no sé qué hacer. Sigue cargando. Tengo que esperar que se termine de cargar. Ok. Puede demorar un poquito, no hay problema, pero también lo puedes refrescar. Puedes esperar un poquito, pero si demora demasiado, lo vuelves a cargar. Lo cerramos y volvemos a entrar. Le podemos hacer un refresh. ¿Okay? Incluso nos comparte allí el sonido. ¿Pueden escuchar un sonido? De los bosques. Sí, la experiencia es muy buena. Parece como si lo estuviéramos visitando en la vida real. Efectivamente, es algo muy cercano. Si bien la situación es difícil. ¿Y cómo lo hacen para visitar en la vida? Como que estoy en la vida real. Yo estoy haciendo, pero no me sale a mí. Bien, si aún no sale, vamos a volver a entrar a la página. Lo puedes cerrar y luego vuelves a entrar.
Ya voy a volver a entrar. Ya volví a entrar. Esperamos un poquito que cargue todo, todo, todo. Cargue la toda la pantalla. Cierra primero esto, ¿entiendes? No, voy a hacer una cosa. Voy a despedirme de la tuya. Acaba la videollamada. Con tranquilidad, con tranquilidad, con tranquilidad. ¿Sí? Porque es para que se relaje, ¿ok? ¿Sí? A veces puede demorar. Pueden saturar las redes. Eso no es un problema de ninguno de nosotros ni de ustedes. Simplemente son las redes que van mejorando con el tiempo. Estas herramientas se están implementando no muy lejano, van a poder ustedes experimentarlos con lentes 3R, lentes virtuales, dentro de poquito. Y la experiencia va a ser... ¡Qué linda es esta experiencia! Y la ventaja que esta situación difícil nos ha traído. No siempre de las situaciones más tristes se puede vivir situaciones estresantes. También podemos sacar aprendizajes, y es precisamente en estos tiempos donde nos ofrecen estas herramientas la manera de poder acercarnos a lo que ahora por el momento no podemos quizás visitar, pero estamos invitados a que de acá, si todo va bien, que es así como lo deseamos todos, podamos visitar estos lugares, podamos verlos y vivenciarlos de manera directa. Todo lo hermoso que nos brindan los bosques, la naturaleza. No solo la vista, no solo la sostenibilidad del ecosistema, no solo la vida, sino también paz y tranquilidad, que es lo que más necesitamos como seres humanos. En todo el diario vivir, el ajetreo que vivimos juntos. El paisaje es necesario para un ser humano. Vamos a adentrarnos un poquito a uno de ellos. Nos vamos a acercar, vamos a bajar un poquito, vamos a aterrizar en este bosque. Podemos escuchar los sonidos de las aves, infinidad de aves que se encuentran entre los árboles, en el follaje de estos árboles, el sol brillante. Y moviendo el cursor podemos apreciar todo lo que nos rodea, aunque sea de esta manera virtual. Y algún día, no nos vamos a quedar con las ganas, lo podremos visitar. Y es por ello que tenemos la obligación, el derecho, el deber de preservar nuestra naturaleza. Aquí, por ejemplo, hay una huellita. Vamos a curiosear en las huellitas. ¿Qué nos dicen estas huellitas? Vamos a darle clic y a ver. Nos ofrecen esas huellitas información sobre los pequeños animalitos que se pueden encontrar allí. En un lenguaje tanto español como en inglés, porque estas páginas están creadas en el Perú para el mundo entero, para nosotros y para el resto del mundo. Lo podemos compartir, podemos volver y podemos visitar otro animalito más. Podemos visualizar ahí fotos de la fauna que habita en esos bosques. Cerramos y seguimos visitando. Acá, por ejemplo, hay unas imágenes de hojitas. ¿A dónde nos llevará? Son nuestros modelos de estudio para Pili, para la Miss Pilar y para mí. Estos organismos nos llaman mucho la atención por su belleza, por su importancia, por muchas cosas más. Son pequeñas plantitas que en estos bosques son muy exuberantes muchas veces.
y recubren los árboles y los suelos de cuanto nos rodea, reverdecen nuestra visión. Son los llamados musgos. Nosotros les llamamos briofitas también. Podemos compartir la imagen y podemos cerrar. Vamos a dirigirnos a otro lugar. ¿Qué lugar será? Adentro del bosque.